Molt bé, doncs gràcies a tots. Avui estem presentant la plataforma de suport al Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE, que aglutina un conjunt de militants, de militantes, de càrrecs institucionals també, de diputats, de persones que ens hem trobat que parlant vam veure que per nosaltres la millor persona que podia representar el socialisme espanyol era en Pedro, i que vam decidir impulsar aquesta plataforma per tal d'agilitzar, de buscar suports i avals perquè pugui formalitzar la seva candidatura. Per què ho fem? Per què considerem que Pedro és la millor persona que pot liderar aquest procés amb el socialisme espanyol? Primer, perquè té ganes, té força, té il·lusió, té empenta, és una persona jove, una persona formada, una persona que ha passat amb la seva vida tot tipus de circumstàncies laborals, empresarials, etc, etc, i per tant és una persona amb capacitat i amb força. Segona, perquè nosaltres pensem que és necessari que el socialisme espanyol estigui fort. El PSC necessita que el socialisme espanyol estigui fort, d'igual manera que el socialisme espanyol necessita que el PSC, que el socialisme català també estigui fort. Perquè volem que una persona com el Pedro signifiqui aquesta fortalesa del socialisme. És una persona, torno a dir, amb empenta, és una persona jove, és una persona amb ganes, i és una persona, sobretot, que comprèn molt bé a Catalunya, que és federalista, que entén perfectament el moment en el que estem, i que a més és una persona a la que li agrada molt la gent. I jo apoyar mi candidatura, son muchos compañeros y compañeras los que me están apoyando, no solamente en Cataluña, sino en el conjunto de España, porque lo importante es que estemos todos unidos en el cambio. Y esa es la principal idea que a mí me gustaría también trasladar a los compañeros del Partido de los Socialistas Catalanes, que debemos de liderar entre todos los compañeros y compañeras de base, este gran cambio, este cambio histórico que se tiene que producir en el Partido Socialista el próximo mes de julio. No he formado nunca parte de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, pero que me presento con la humildad y también con la ambición y el hambre de cambiar las cosas en el partido al que pertenezco desde hace más de 20 años. Soy socialista por los cuatro costados y no entiendo el socialismo sin el federalismo. Soy socialista porque soy federalista y soy federalista porque soy socialista. De un largo camino que debemos de transitar toda la política en España y también, desde luego, los socialistas, para lograr el reconocimiento que se merece Cataluña, la nación catalana, en un nuevo modelo territorial en nuestra Constitución. Debemos de forjar un federalismo asimétrico, que debemos de reconocer un sistema de financiación autonómico diferente y singular para el caso de Cataluña. Que les diré que quiero estrechar la relación federal que tiene el Partido Socialista Obrero Español con el Partido de los Socialistas Catalanes. Creo que somos dos partidos hermanos. Creo en el perfil propio, en el discurso propio que tiene el PSC. No quiero a Cataluña fuera de España, quiero a Cataluña a la vanguardia de España. Porque siempre ha sido, cuando le ha ido bien a España, ha sido cuando Cataluña ha estado a la vanguardia de España en múltiples cuestiones. Y desde el punto de vista también político, muchísimo. Hay ahora mismo dentro de la organización un debate intenso sobre la posición del Grupo Parlamentario Socialista en Bruselas respecto a la votación de Juncker como presidente de la Comisión Europea. Y yo he pedido y he trasladado también a la dirección federal una petición de la militancia de base, y es precisamente que lo que no podemos hacer es apoyar a Juncker como presidente de la Comisión Europea los socialistas españoles. Mi aval es el trabajo. Me lo estoy currando mucho. Llevo en estos 10 días hechos 30 actos, 10.000 kilómetros recorridos. He hablado con mucha gente, aspiro a hablar con mucha más. Y en fin, pues mi candidatura es la del trabajo humilde, la del sacrificio y la de la confianza en que estamos ante un momento histórico y de que el socialismo va a salir bien de esta prueba. Y saludar a Pedro Sánchez, darte la bienvenida aquí a la Federación de los Socialistas en el Vallès Oest. Y la verdad es que nos gusta compartir estos momentos en los cuales respiramos a tope democracia. Porque no hay ningún partido que haga lo que se está haciendo ahora en el PSOE y en el socialismo en general, como se va a hacer en breves semanas en Cataluña, o como ya se han hecho primarias anteriormente. Menjar-se el món de tirar endavant, que és el que els socialistes necessiten. Aixecar el cap i mirar cap endavant i mirar cap al futur. Moltes vegades, i per el que veureu, és una persona que sap perfectament la situació en aquesta Catalunya, que té un projecte també a nivell federal. Estamos orgullosos de la posición que estáis manteniendo, de haber levantado las banderas de la convivencia, de la concordia y de la unión de los pueblos de España. Yo vengo de la política local, he sido 5 años concejal del Ayuntamiento de Madrid, he sido trabajador autónomo, he sufrido el desempleo. A mí no hace falta que me digan lo que significa que suban de 9 al 21% el IVA, porque hay muchas cosas que cambiar dentro del partido y también en nuestro país. Ilusión, esperanza, liderazgo,
y un liderazgo compartido. Porque lo que me mueve a mí, compañeros y compañeras, no es una meta personal, creedme, no es una meta personal.